Muchas gracias, señor presidente. Cantaba Machín, ¿cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco? Y es lo que le pasa al PSOE y al PP en este tema, porque fue el gobierno del PSOE el que autorizó las prospecciones de petróleo en el Mediterráneo y en Canarias. Y hoy, en la oposición, presentan proposición para suspenderlas. ¡Aleluya! Por fin, sentido común y bienvenidos. El PP, hace 4 años, un destacado diputado del PP interpelaba al ministro Sebastián, sentado en el Banco Azul, y le decía, era el señor González Pons, el señor eurodiputado, y decía cosas como estas: maldita hemeroteca. Estamos en el tiempo no ya del oro negro, sino del oro verde. Por eso el Congreso de los Diputados le pidió al Gobierno que no hiciera prospecciones ni frente a la albufera de Valencia, ni frente al Parque Natural de las Columbretes, ni frente al Delta del Ebro, ni frente a la playa de Gandía. No quisiéramos pensar que se autorizan prospecciones petrolíferas solo porque se trata de la Comunidad Valenciana, porque la Comunidad Valenciana se la ha perseguido desde el Gobierno central. El día que se explote el petróleo delante de la albufera, se acabó un parque natural, se acabó la circulación de cetáceos, se acabó la pesca, se acabó la pradera de Posidonia, se acabó el turismo. Y, por último, se puso poético y dijo: los valencianos tememos al chapapote y a no volver a ver eclipses de luna sobre el Mediterráneo porque nos los tape una torre petrolífera. Nunca, 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 nunca he estado tan de acuerdo con el señor González Pons. Un crack. Un crack, estoy completamente de acuerdo. Señorías del PSOE, señorías del PP, si estamos de acuerdo, no hay problema. Suspendamos los permisos y autorizaciones de exploración de hidrocarburos en el Mediterráneo y en Canarias. Votemos todos a favor y se acabó. Pero como el PP dirá, Diego, donde dijo antes, digo, una pregunta fácil de contestar. Hay un informe desfavorable del Ministerio. ¿Ha comenzado la exploración de la empresa? ¿Va a comenzar en breve? ¿Van a suspender de una vez por todas las prospecciones en el Mediterráneo? Sean claros. Muchas gracias.